Oiga, si usted vive aquí en Moscú y usted recibe huésped, en especial esto es para el cubano, mantenga la higiene, ¿qué le cuesta? Vaya a la tienda y compre esto. No hace falta decir, no tengo dinero para un fumigador. Mantenga usted mismo su higiene. El lujo no es importante, sino la higiene. Mire acá, haga esto. Por toda la orillita. Por toda la orilla de su colchón. Por toda la costura de su colchón. Ahí. Penetre el líquido. Aquí. Por el recife, por el colchón, ¿eh? Por todo el mueble, por cualquier orilla que tenga la cama, ¿eh? Por las paredes. Abra la ventana para que usted no se ahogue o salga de casa, ¿eh? Ahí, ¿ve? Y así protege su casa. Por toda la orilla, por toda la orilla. Aquí, así. ¿Ve? Y evita que entren y si están escondidos, lo ahogan. Y no se reproducen, ¿ve? Y porque ellos se esconden aquí, frente a la puerta, en los escaparates, en las orillas. Higienice de vez en cuando la ropa de su cama. Señores, cubanos de Moscú. He dicho. Hey, ¿ya comenzaste ya? Ah, el aire de fiesta y pachanga. Pues mira, quería comentarte una cosa para que aproveches y se la diga a tus seguidores. ¿Qué cosa? ¿Sabes qué? Ya empezó. Hay bastante flujo de cubanos están vendiendo a regresar o viniendo para Rusia, para lo que quiera que vayan a hacer. Entonces te aconsejo que des tus recomendaciones para que no vengan como que mareados, el frío está fuerte, y lees todas las orientaciones que tú conoces, que parece que los cubanos no creen en guerra ni creen en nada. Ah, bueno. Andan mal. Dale. Ah, ya vieron, ya vieron. Ah, me están informando que hay una oleada por ahí que se avecina. De cubanos, de pacotilleo y entre otras cosas. Bueno, muy buen día. Nuevamente con ustedes una historia más de Elsie. Historias de Elsie, que no son cuentos, ni ficticios, ni dramas. Son cuentos reales de cosas que nos pasan el día a día. Por ejemplo, los míos. Siempre estoy inventando algo para, como enseñanza, cómo sobrevivir con menos, como digo yo, haciendo más con menos. Me presento para aquellos que me están conociendo. Primeramente, antes de empezar, le doy las gracias a todas aquellas personas que se han suscrito ya en otros tiempos, a los nuevos que están entrando, que le dan mi likecito, están comentando. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga y vamos por más. Y que siguen entrando más gente. Poco a poco, mi gente. Esto no es para hacerse famoso. Simplemente me gusta interactuar con ustedes. Enviarle mi motivación. Porque eso me hace feliz. Motivar. Saber que motivo a los demás. Eso es bueno. Me da vibra. Y te transmito vibra positiva. El tema de hoy. ¿Vieron el video anterior? Los chinches, las cucarachas, los bichitos, todos los bichitos que son por ahí que dan picazón y dan asco. Aquí en Rusia, en Moscú, precisamente en Moscú, porque por ahí pegan, no sé, Moscú, hospedajes, ay, discúlpeme, de cubanos aquí en Moscú para recibir a los cubanos que vienen de Cuba. ¿Veo que traba lengua? No, lo mío es mucho. En fin, este es el tema de hoy, entre otras cosas, resumiendo aquí en este video. Vamos un poquito más de música. Este tema me encanta. Hoy, ya, se acabó el relajo. Vamos a ver serio.
Óyeme, este tema, yo, la gente en Cuba, en Moscú, los cubanos que están en Moscú, que por cierta forma, de cierta forma, hace muchos años atrás, hasta la actualidad, han tenido, como yo, que tuve esta oportunidad, la suerte, la vida, me dio Dios principalmente, ante todo, nos dio la oportunidad de hospedar a cubanos, recibirlos y hospedarlos. Pero yo siempre escucho, cada vez que hay una oleada, un rum rum, que ya que van a abrir los huevos, que si no sé qué están cerrados, y empiezan a entrar cubanos, la gente desorbitada, los cubanos aquí para rentar un caso plata de esta forada. Ok, aplaudo. Está muy bien porque hay muchas personas que dedican a eso, viven de eso, ¿ves? Y Rusia no es un país que actualmente sí se ven bastantes oportunidades. Bastante, no como antes. Actualmente se ven muchas más oportunidades, pero es mínima, ¿ves? No es como otro país, además no. Hay muchas cosas complejas en lo que respecta a nosotros los emigrantes. No importa, pero bueno, nosotros los cubanos somos grosos finos, porque para no sé, no hay más. Entonces, chinches, cucarachas, aquí en los hospedajes de Cuba. Todo está muy bien. Hay que estar pendiente esa gente, que si van a entrar cubanos, ok. Pero fíjense, los grupos de cubanos en Moscú, los youtubers, que hay muchos que dan informaciones muy buenas, incluso cuentan cosas de que han pasado aquí, como yo, paseos en Moscú, cosas que se, ay, en fin, pero es pasaje, y que ruta, y pasaje, y me estafaron, no hay un video alegre, motivado, un video de éxito, de personas que estén trabajando en cocina, limpiando. No hay nada. No hay una historia bonita. No hay cosas. Óyame, hasta en el Día de las Madres, la gente se ve comentando el Día de las Madres en este país, en la comunidad cubana. Entonces, vamos allá. Si se ha desafogado los hospedajes en Moscú, ¿dónde está la higiene? Ya limpiaste los cuartos. Esto es hablando para las personas que hospedan. ¿Te vieron ese video? ¿Fácil? Mi gente, en Rusia, no por criticar ni hablar mal, esto es un país muy agradecido con todas sus cosas, como en todos los países, pero bueno, imagínense, hay cosas y cosas. Pero le agradezco mucho muchas cosas, ¿ves? Pero en este país hay mucho bichito. Es característico en este país que las casas tengan cucarachas por montones. Chinche, aquí fumigan toda la semana los albergues, los hostales, por esa misma causa. Sí, yo lo viví, yo estuve, y yo sé lo que es. En la pelle de hostales de rusos, los rusos fumigan los albergues, sus negocios de hospedaje, todas las semanas, cada 10 días creo que. Sacan a todo el mundo para afuera. Mi gente, nosotros no venimos de un país sucio, de un país que no le importa la higiene. Nosotros somos bastante de mucha higiene. ¿Qué le ha pasado a la gente aquí en este país? El cubano aquí en este país es hacer dinero y que se caiga la casa. En primera, las casas no son de ustedes, deben de cuidarla, pero además ese es tu negocio, dependes de él, de los comentarios. Sabemos que hay muchas cosas en las que influyen, quizás que muchas personas en la actualidad, o ya en años atrás,
ya no les importó tener la higiene y las condiciones necesarias. ¿Ve? Pero, mi gente, es necesario la higiene, no el lujo. No es el lujo. ¿Sabes por qué? Porque mira. Una llamada. Ese es mi tono. Cubana. Yo soy. Oh. Esa es una canción de Sadie la Niña. Muy buena cantante. Bailarina. Me encanta. En fin, a lo que iba. Mi gente, no quiero decir que todo. No generalizo. Pero bueno, estoy hablando por lo que se ha vivido, por lo que siempre se ha dicho, ¿eh? ¡Ay! Desaforado todo el mundo. Ok, no hace falta, es necesidad. Pero mi gente, si la. Los sprays no cuestan mucho. ¿De qué te cuesta un spray? Comprar un spray, aunque te cueste 2000 rublos, que es la moneda rusa. Cómpralo, te va a servir. Quizás, si no es mucho el problema, te puede servir para otra ocasión. Este video de hoy es para cubanos especialmente. Pero si algún otro latino que esté en Moscú o visite Moscú y se encuentre con esta situación, puede que le sirva este video. Y me quedo, aquellos latinos que están por casualidad, porque quieran buscar en YouTube. Y mi título diga Rusia Moscú y le caiga este vídeo. Aún no soy famosa en ese grupo, pero bueno, se encuentra en la situación, puede que le sirva. En este país mucho eso abunda mucho, ¿ves? Entre las camas principalmente. Y entonces a lo que iba, los cubanos, mi gente, el lujo no es para este negocio. Unas condiciones necesarias. Si usted puede usar, porque yo lo he visto, yo he limpiado casas. Yo he limpiado en casa. Que del año de cuando Colón descubrió América, están los huevos de sábanas y la ropa de cama. Y a mí me han dicho, ay, ponlas como las tuyas. No puedo, por mucho, aunque yo vaya a la fábrica de cloro y monte la tubería en la lavadora, esas sábanas ya no cambian de color, ¿entienden? Mi gente, el negocio se cuida, hay muchas personas que van siempre, el cubano tiene esa característica. De hablar de más, criticar siempre, aunque sea bueno, porque a mí me ha pasado, aunque sea bueno, siempre va, pero que no quede parte tuya. ¿Me entiendes? Que quede parte de él, su lengua, viperina. Pero mira, te voy a decir más. Aunque viviendo o no la casa, seas el dueño de la vivienda, porque realmente no eres el dueño, no somos. Me equivoqué, no son los dueños, son rusos. Si usted va a tener ese negocio, debe cuidarlo, ¿ve? Debe mantenerlo, porque quizás tal vez el dueño, el ruso, que es el verdadero dueño de la vivienda, apartamento, sala, baker, el negocio que usted tenga para rentar, venga y vea cómo usted en esa situación tiene su vivienda, no creo que le deje seguir. Y entonces también para una tranquilidad de emocional, ¿eh? Usted piensa que porque aunque no viva la vivienda, el hospedaje, no viva. Usted vive en otra casa, con su familia, ese tema. Y tiene eso aparte. ¿Usted piensa que no le va a influir? ¡Sí! ¿Por qué le digo? Porque esos bichitos se van contigo. Se van cuando sienten el calor humano.
lo mismo se mete en un bolso, lo mismo se mete en una cartera, en la ropa, en un bolsillo, en un cabello, y vuelan. Y las cucarachas, que dicen alemanas, no, ellas son rusas, porque esto es Rusia, ellas son rusas. Se reproducen como, vaya, echando un poquito de agua, parece que ya, como la matica. Óigame, usted se la lleva para su casa o para su destino, donde usted va. Y entonces, ¿qué pasa? Que por la noche, en su casa, usted vive muy cómodo, muy rico, ¿ves? En su cama, con su esposa, con su familia, que no piense usted, ¡ay, la casa no! Empiezas a transmitir la bichera y la picazón. La picazón en lugares bien delicados, porque yo no sé, esos bichos, yo no sé, ellos son demasiado calentones. Ellos casi siempre se meten en los lugares ocultos. No es que, si te da picazón eso. Pero la verdadera persona está adentro. Yo no sé qué ellos hacen ahí. Yo no sé, allá atrás, yo no sé, aquí hay gente. Ellas se meten ahí. Entonces, mi gente, es desagradable. Es desagradable que tú piensas que vas a hacer daño a los huéspedes. Solamente tú también te lo llevas. Y lo transmites, porque las cucarachas también se van. En cualquier cosa. Amigo, tú vienes y viniste, observaste a la gente, lo dejaste ahí, a todo, y cuando ves, pusiste algo aquí y te lleva, el guacha se metió ahí, o sentaste ya. Entonces, mi gente, esto también enferma a los clientes, los enferma, porque las cucarachas tienen, son transmisibles de cosas, los bichitos, esas cosas se meten en la cata, aquí, allá en el baño, donde quiera. Y los guasos, gente, ¿qué está pasando? Nosotros no somos de una cultura así. Vamos a respetarnos. Tan fácil. Cógelo a tiempo, porque si eso, la vivienda, lo que usted tiene para ese negocio, si eso se llena de bichos, entonces sí, ya no vas a poder, o vas a tener que entregarla. No vas a poder, no, con un pomito. Entonces vas a tener que pagar más de que te vale. Entonces, discúlpeme. También está empezando el invierno. Empezando el invierno. Esa gente que viene de Cuba con esa temperatura. Reciban a su huésped. No importa. Mira, nosotros somos una raza. Nosotros somos un poco complicados. Desde hasta, yo he estado siempre, como he tenido personas en casa, he estudiado, aclaro. No son todas las personas. Pero, porque yo he tenido, vaya, no le puedo explicar. Si hace uno he tenido algunas personas, muy, muy pocas, que han pasado por mi vivienda, por la vivienda, malas y con cosas feas. Que han hecho. Yo he tenido maravillosas personas que han estado en mi casa. Maravillosa, no me puedo quejar. Me han hecho reír, me han lavado, me han secado lágrimas y me han compartido mis problemas, hasta incluso personales, que yo estaba en una situación que todo, yo, pero nunca transmití una mala forma, una, era recíproco las cosas entre nosotros, entre clientes, huéspedes. Y yo, que era la dueña de la casa, soy la que convivo en la casa, todo muy maravilloso. Mis problemas personales nunca influyeron. Y entonces no puedo hablar, no puedo decir que todo era malo, ¿eh? Pero bueno, ese mínimo de personas, también no tengo que mencionar, pero bueno, pasaron. Pero a lo que iba. Nosotros somos complicados, ¿eh? Complicados. A veces, mientras más cosas, mientras mejor trates, mientras más cosas que tú le des para que se sientan bien, no es importante. Aquí, en estas cosas, los cubanos a veces vienen, que pagan menos dinero, no importa cómo esté la situación, cómo esté el hospedaje.
no importa, bicho, si está higiénico, si está limpio, si está, no importa. Pero bueno, lo que iba. Si usted va a recibir a su huésped, tenga esta ética, esta cosa linda, ¿no sabe qué? Recíbalo con guantes, abrigo. Yo tengo vídeos de esto, hablando de esto, en mi canal. Recíbalo con un abriguito, con una bufandita, ¿eh? Sabemos que, ahora yo voy a hablar de esto, pero que no quede en parte suya, porque ese es su negocio. Eso es demanda, eso es marketing. ¿Viste? Recíbalo en el aeropuerto, denle un abrazo, cómo está, cómo le ha ido el viaje, cómo esto, nada, nada. Y dele su gorrito, si estamos en invierno, como ahora, que van a venir, están llegando gente, personas de Cuba. Recíbalo así. Y no se olvide de la higiene. Porque si usted hace eso, porque ya al cubano no le importa, que viene a eso, y señor, usted, quiere decir que usted también lo es. Perdóneme, perdóneme, usted también lo es. Oiga, porque es que no puede, aunque sea, aunque el cubano venga con esa mente, lo que sea, no importa, usted no puede demostrarle lo mismo, usted no puede ponerse al nivel de... ¡No! Ahora, vamos para el que viene. Para el huésped. Ya dije, aclaro. Porque hay muchas personas que vienen muy educadas, muy buenas, porque yo lo he recibido. Pero bueno, no estoy generalizando, estoy diciendo en lo que pasa, ¿no? En la vida, en este tipo de tema. El cliente, señores, cubanos que llegan, si usted sabe que va a salir de Rusia, disculpe, si usted sabe que va a salir de Cuba y va a otro país, ¡usted lo pensó! Yo tengo vídeos de esto. Y usted lo pensó. Usted lo pensó, porque no puede salir la persona desaforada para otro país. Eso no entiendo. Usted sabe que si va a ir otro, usted tiene que pagar renta, usted tiene que pagar hospedaje, usted tiene que pagarlo todo. Si Dios lo bendijo con que lo reciben con los brazos abiertos, con todo, pero cuídelo, porque no todos tienen esa virtud y esa suerte. Entonces, a lo que iba. Usted sabe que tiene que pagar eso. Ustedes, los que vienen a comprar, vienen con miles de dólares. Vienen con que no quieren pagar el carro. Con cuentos. Porque se están quejando de lo que cobra el dueño de casa, de lo que la higiene. Pero ustedes se lo ponen todo lindo. Historias reales. Todo lindo. Vaya, ya. Con cuento. Con que rebajen. Con que no pueden. Entonces, mi gente, usted viene a invertir. Usted lo pensó. Usted tenía que sacar su dinero. Porque los negocios se respetan. Además, si saliste de Cuba, como acabo de decir, tú sabías que venías. Tú sabías a lo que venías. Pasaste días, meses, programando esa idea. ¿Por qué si vienes con miles de dólares y vas a invertir, por qué tú no pagas una buena recarga? Y busca tu información. Búscalo en YouTube. Hay muchas personas que son youtubers que dan buena información sobre cosas que pasan aquí. Lo que puedes y lo que no puedes. Busca información en Google sobre leyes, sobre los viajes, los kilogramos, etcétera y demás. ¿Por qué no busca información? Si tú vas a gastar, vas a invertir, porque tú no vas a una tal y busca, y infórmate. No esperes que todo, el primero que tú veas y el que esté bien vestido, con tremenda cantidad de cadenas, con tremenda cosa, es el que te dice la verdad. Se tiran y vago, porque no saben, no quieren, y después todos lo saben,
de esa la otra, todos lo saben. Y después, el primer problema que tenía, ahí va a publicarlo. Si no hiciste nada por ti mismo. Esa es la otra. Por la lengua, pero nada, ni intuición, ni una idea, ni meses, días estuviste programando. Porque no buscaste información, porque no tuviste por intuición estudiar para dónde voy y cómo son las cosas, y las leyes, las costumbres, y yo voy para este negocio, y esta no es mi casa, tengo que pagar. Buscaste información para no ser estafado y no la pases mal. Personas que viven de esto, cuando usted se va con su dinero, con su mercancía, con su dinero invertido en mercancía, usted se monta en el avión y se le olvidó el buen trato, se le olvidó que en este caso las comodidades, se le olvidó. Usted se va a su Cuba, donde no paga techo, donde no paga nada porque usted vive en su país. Aquí todo el mundo tiene que pagar un techo, porque si no, nadie se muere en la calle, porque aquí nadie te va a abrir las puertas. A no ser que tú tengas una amistad y que... Porque los rusos no son malas personas. Pero tienes que darte a conocer porque es un extraño, ¿no? En ninguna parte del mundo. Tienes que saber que tienes que respetar. Respeten. Consideren. Sean humanos. Todo, la envoltura de equipaje se paga, mi gente. Todo. Claro, hay cosas y cosas. Hay cosas que se hacen que están muy mal con el huésped. Pero hay huésped. Hay clara clase de señores. No puede venir con ideas de ventajismo a un negocio a tanta milla, a tanta hora de vuelo, donde yo me esfuerzo para tenerte. Esto no son cosas de relajo. Muchas cosas que uno tiene que soportar, las bullas, los traqueteos de los equipajes, de las cosas de la casa, porque los vecinos llaman la atención o te llaman hasta la policía. Mi gente, ustedes, ¿qué pasa? Ven acá, pero creo que ustedes piensan que $15 me cuesta un hospedaje. ¿Para qué da? Hay que sobrevivir, pero eso no te... ¿Qué le pasa a ustedes? Oigan, no. Fíjense lo que estoy diciendo, que hay personas que vienen a comprar y se dan quejando. Si tú te quejas, ¿qué tú haces en esa casa donde hay más personas? Porque te costó barato. No te quejes. No te quejes, porque eso fue lo que tú elegiste y eso fue lo que tú quisiste hacer para economizar. No, pero no, que hay personas que se comen las sopas instantáneas. Sopas instantáneas, mi gente, para ahorrar, para eso, pero ven acá. ¿Pedías cuenta? ¿No sacaste cuenta? ¿Tuviste a pasar hambre? En un país donde hay de todo para todo bolsillo. ¿No le quieres pagar al dueño que hace el servicio de comida? Ok, cocínate. Págale tu cocina, porque como tú le rompes una olla y una hornilla o cualquier cosa pase, tienes que pagarlo en su bolsillo, mi vida. Y si no comes bueno en la calle, no sé, saca tu dinerito los días que tú vas a estar para que comer en la calle. Pero ¿qué es eso? Mi gente, tienen un poquito de... Porque si en Cuba tú estás pasando necesidad de la comida y hambre, tú no puedes vivir para negocio, tienes que comer. Tienes que quedar bien, no quedar en ridículo. Porque cuando tú te vas, las personas que están aquí se quedan con el mínimo. Eso que tú le diste, eso no, ¿para qué? Eso no lo hace rico. Eso no lo hace rico. Las personas que viven aquí sobreviven de esto, de la pacotilla, de lo que viene a comprar, de su trabajito.
No son millonarios, mi gente, no son millonarios. Entonces, cuando usted, cuando el dueño de la casa le dice, mira, esto, las cosas como son, ya están comentando. Y diciendo incluso que si me que lo estafaron, vaya, en este caso que no lo haya hecho de verdad, porque tampoco puedo poner yo en evidencia aquí afirmando esas cosas, ¿ves? Ni dando la razón a esa gente, no, lo que está mal está mal, lo que está mal está mal. Pero mi gente, oye, cuando los dueños de la casa dicen, esto sí, los costos, esto y lo otro, y el que, espérate, no. Si usted se va a quedar, usted tiene que, va a dormir en la calle. Este otro tema. Mira, si usted se quiere quedar aquí por las oportunidades que etcétera y demás, porque ya Cuba no da para más aquella situación. Usted tiene que pagar donde vive. Usted tiene que respetar eso. No diga que los dueños de la casa son malos, por favor. ¿Por qué son malos? Ese es su negocio, vive de esto. ¿Por qué tú tienes que decir lo que no está pasando, lo que no es? Déjese de falta de respeto. Pague. Y si no, regrese a Cuba. Es una constancia, una enfermedad. Que ya tienen que ya, yo oí decir, yo he visto en los grupos de cubanos en Cuco, en ese banderita, como ese grupo es para eso. No es para poner éxito. Ese grupo, el de la banderita, digo yo, ahí, es para eso, para poner todo lo que es malo, la gente que hace, no es para nadie que sea exitoso, que tenga su, que dé consejo, que tenga su canal de YouTube. Ahí ponen hasta personas que no han hecho nada y la ponen como mala, como estafadora, como... Es que han pedido la disculpa de haberlo puesto. ¿Qué cosa es eso? ¿Pero cuál es la enfermedad de ustedes? Ustedes desde que vienen bien, ustedes no dejan sus costumbres y las cosas en su país, allá en Cuba. Respeten casa ajena, respeten leyes, respeten todo cuando ustedes vienen. Tienen que pagar un poco. Tienen que pagar. Óigame. Bueno. Vamos a hacerlo tan largo porque yo me extiendo y empiezo a hablar con un tema y después digo que terminé aquí y sigo hablando. Bueno, ahora mismo, mire. Le doy una referencia. Miren, para aquellas personas que van a venir a Moscú ahora en esta oleada de este año 2022, está grabando, por cierto. Si no ha venido nunca, y el que vino también, recuerde que si usted viene con pocos recursos, pase por las tiendas económicas. Visite mi canal, que mi canal sí tiene eso. Mi canal no es para hablar de viaje, de travesía, de leyes, de documentos. No, mi canal es de todo eso. De cosas económicas, de cómo tú puedes sobrevivir comprando pues, en Rusia y donde quiera y haciendo la vida más con menos. Si en caso tal, que pases por ahí como rumbo al mercado, te van a llevar, porque si eres nuevo, los dueños de los pedajes siempre te guían. Si usted va a pasar rumbo, dígale, yo vi a la muchacha que me dijo, me comentó, la tienda Fish Price. Una tienda de todo por uno y todo por tres. Bueno, ahora la situación está un poco engorrosa por a causa de la guerra con Rusia, con Ucrania, los productos han subido de precio. Ya un pomo de 55 rublos. Ya, ahora ya no está así. Pero bueno, pero si está a 70, por ejemplo, ¿no? Está bueno, lo puedes comprar. Hay sopita instantánea para aquellos que no pueden comer cosas, carne y comida, y pagar servicio de comida, ¿no? Sopita instantánea, muy barata, 25, hasta 25 rublos, son 25 centavos, 55. Hay incluso paquetes con frituras muy buenas, paquetones así de chocolate, de bombones, caramelo, ahí en la tienda Camino,
para el mercado. Fix, a ver, camino para el mercado. Fix Price. Muy buena. Hace como en forma así de esquina, como en forma de sótano. Afuera dice Fix Price. Y al lado, hay una tienda que lo voy a recomendar, por cierto. Hay la tienda donde hay muchísimas cosas muy buenas, incluso que les gustan a los cubanos. Muchos precios, hay precios buenos, que son cosas que usted puede comprar en apuros. Un solo artículo, ¿no? Un par de zapatos, un pullover, porque a veces cuando tú vas al mercado no puedes, ¿ves? No puedes. Ahí trabaja una cubana que siempre está actualizada con los cubanos. Ella envía videos. Yo no tengo mucha comunicación con ella, pero la sigo, veo algunos videos de ella anunciando cosas y eso es de... Bueno, yo les digo que visiten esa tienda, que ella, sí, ella atiende muy bien a los cubanos, tiene mucha atención, mucho cariño, ya, bla, 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 bla. Pasen por ahí. Y si usted va, cuando vaya al mercado por primera vez, mantenga la calma porque en el mercado, el primer mercado aquí, Lublin, no, yo digo aquí. en el mercado, y hago así, hay muchos chinos, y los chinos te hacen perder la paciencia. No tienen calma, no tienen forma, no tienen, óyame, mal. Entonces tienes que, porque como tú vas a tu idea, tú no puedes dejar que nadie te saque los pines, ¿no? De acadores, porque ellos no tienen forma. Entonces, ellos siempre dicen que los cubanos piden rebaja. El mínimo, ¿ves? Y te hacen de irse para otro lado con calma, busquen, porque el mercado es grande. Y los turcos venden muchísimas cosas buenas. No sé ahora porque yo no voy ahí. ¿Qué es su objetivo? Venir a comprar. Pero siéntanse bien, mi gente. Usted, el dueño de casa que hospeda, mantenga la higiene. No es alguno importante. Mantenga la higiene, su calma, la risa. Todas esas cosas, ¿ves? Y usted que viene, usted sabe que viene a costumbres diferentes, a cosas distintas, a casa ajena, respete, mantenga su ética, su educación, ¿eh? Deje toda esa cosa en Cuba y pague lo que se le cobre, siempre y cuando sea lo que esté en el negocio a lo que usted viene. Si es comida, el hospedaje, esas cosas, el carro, todas esas cosas. Mi gente, la gasolina cuesta, ahora Rusia está en guerra y todo le cuesta a todo el mundo. Hoy todo ha subido, ya las cosas no son como antes, mi gente. Sabemos que Cuba está difícil. Cuba es un país que no, y ahora está peor, está bien difícil y triste. La verdad, triste. Y unidos podemos hacerlo. Pero bueno, no hemos hecho nada. Me incluyo, no hemos hecho nada. Pero bueno, este no es el tema. Y cada vez que usted vaya a salir de Cuba, por favor. Porque si en Cuba el mismo gobierno no nos quiere como cubanos, nos explota, nos humilla, ¿eh? ¿Por qué tenemos que hacer... ser el centro de el centro de payasada, de malas costumbres en otros países? Nos están cerrando las puertas, mi gente. El mismo gobierno nos manda a cerrar las puertas. No dejemos que nos las cierren. Bueno, creo que he dicho. Esta es mi historia de hoy, chinches y cucarachas, el comportamiento de uno y de otro. Le envío un saludo y un abrazo grande a todas las personas que estuvieron aquí y muchísimas gracias enormemente a aquellos que están suscritos nuevamente, lo digo, y que vengan por más y voy para arriba. Vamos por más y voy para arriba. Bendiciones a todos.
Cuídense, cubanos en Moscú, que Rusia no está en buenos tiempos y cualquier cosa puede pasar. Cuídense, mantengan la calma y cambien un poco el método, ¿ves? Vamos dando a querer. Recuerda visitarme a la historia de Elsie, ¿viste?